Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, que es el canal donde encuentras la respuesta a todas tus inquietudes. Hoy hablaremos de qué es un framework, definición, tipos, ventajas y desventajas, y quédate con nosotros hasta el final porque te tengo un dato curioso interesante. Ahora sin más, comencemos. Bien, hoy en día vivimos en un mundo rodeado de tecnología y donde cada vez lo que es la programación adquiere más relevancia. Son muchos los usuarios que hoy por hoy se interesan en programar y aprender nuevas habilidades relacionadas al desarrollo web, desarrollo de software y desarrollo como tal de sistemas. Ahora bien, dentro de todo este mundo hay ciertos términos que debemos conocer para empezar a programar correctamente y tener una buena cultura de programador. Tal es el caso de lo que es un framework. Ahora, ¿qué es un framework? Te lo digo a continuación. Bien, un framework es un marco o esquema de trabajo que generalmente se utiliza a nivel de programación para el desarrollo de software. El framework tiene la gran ventaja de que nos permite agilizar los procesos, ya que evita tener que escribir códigos de forma repetitiva y nos ayuda a mantener buenas prácticas de programación. Ahora, ya te leí la programación, seguro quedaste con algunas incógnitas. Para que no sea tan abstracto esto que te acabo de definir, lo único que tienes que entender es que un framework al final también es una especie de software. Este software o plataforma te permite que tú puedas desarrollar tus códigos de una forma mucho más sencilla, ya que dentro del software hay un conjunto de herramientas y también de estándares que te van a permitir trabajar cómodamente, ¿ok? Ahora, dentro del mundo de los frameworks podemos decir que hay varios. Está el framework de multimedia, de creación de contenido, el framework a nivel net, esto obviamente está relacionado al tema de protocolos de comunicación en redes, el de JavaScript y también tenemos para aplicaciones web y móviles. De hecho, Django y Angular son frameworks que se utilizan mucho en programación de páginas web y aplicaciones. Entonces, como verás, dentro del mundo de la informática, los frameworks siempre están presentes. Ahora, ¿tienen ventajas y desventajas? Claro que sí. Dentro de las ventajas podemos decir que el framework te ayuda a trabajar más rápido, te ayuda a ti a que puedas tener una programación más limpia y además te ayuda a que puedas tener un software más óptimo, ya que evita que puedas empezar a caer en crear algoritmos que sean poco eficientes. Dentro de las desventajas está el hecho de que tienes que capacitarte con cada uno de estos por separado. Es decir, si quieres aprender Angular y quieres aprender Django, pues tienes que tomar cursos para cada uno porque no se manejan de forma igualitaria, ¿ok? Es decir, no es el mismo concepto para todos. Lo que suelen hacer los programadores es casarse con uno en general y trabajar. Estos frameworks pueden estar también a nivel web muy fuertemente posicionados. Es decir, que los desarrolladores pueden afianzarse mucho en ellos, ¿ok? Por lo que si tú no lo dominas, quizás cuando vayas a buscar trabajo en una empresa vas a tener problemas, ¿ok? Y bien chicos, ya para finalizar el dato curioso que estaban esperando. Aunque los frameworks como tal tienen ciertas desventajas, debes saber que son muy utilizados, ya que empresas como Facebook e incluso Google utilizan frameworks para el desarrollo de su software. Bien, regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos!